Gracias.
Muy buenos días a todos. En nombre de la Corporación Municipal, especialmente a aquellos que no pertenecéis a la misma, daros la bienvenida a este Salón de Pleno, donde nos hemos reunido para celebrar el acto institucional de nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Badajoz a don Miguel Mancho Deniz. Vamos a dar comienzo al acto, que comenzará con la lectura por parte del secretario general del Ayuntamiento, don Mario Hermida Ferrer, del acta de concesión de nombramiento. Don Mario tiene la palabra. Buenos días. Propuesta de nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Badajoz a don Miguel Ángel Mancho Deniz. Por acuerdo adoptado en sesión plenaria ordinaria de la Corporación Municipal del 25 de octubre de 2018, sobre la propuesta de nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad a don Miguel Ángel Mancho Deniz y ante el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura con fecha 10 de julio de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente. Propuesta de nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Badajoz a don Miguel Ángel Mancho Deniz. Se aprueba el dictamen que antecede, dándole el carácter de acuerdo corporativo plenario y, en consecuencia, nombrar a don Miguel Ángel Mancho Deniz, hijo adoptivo de la ciudad de Badajoz. A continuación, procedo a dirigiros unas palabras, a dirigirte, querido Miguel, unas palabras en nombre de la ciudad que tengo el honor de representar como alcalde de la misma. Querido Miguel, tal vez llegue tarde el reconocimiento, aunque nunca será tarde compartir con la persona que hoy homenajeamos y reconocemos el cariño y la gratitud que sentimos por Miguel Mancho Deniz. Un hombre que, naciendo en Santa Cruz de Tenerife, desde su llegada a Badajoz en 1971, el mismo año que nací yo, Miguel, no ha dejado de manifestar su entusiasmo por nuestra ciudad, por su ciudad, por tu ciudad, haciéndolo con lo mejor que tenías, tu esfuerzo, dedicación, profesionalidad y capacidad, conocimientos y, sobre todo, ejemplo. Miguel Mancho es un ejemplo perfecto de ciudadano ejemplar, queriendo como nadie a su ciudad de adopción, demostrando que siempre se podía contar con él y manteniendo una actitud vital y profesional donde lo importante siempre han sido las personas. Sobre todo cuando esas personas más lo necesitaban. Miguel Mancho ha dedicado su vida esencialmente a tres cuestiones que la comunidad, tu ciudad, valora y donde los detalles son trascendentales. Tres cuestiones que no son fáciles de plantear, de digerir, de ejecutar, de desarrollar, porque necesitan mucha dedicación, porque no permiten errores. De cuestiones de las que se habla y escribe mucho, a veces en exceso, convirtiéndose en tratados inánimes de la cosa cuando el asunto exige auténticas revoluciones desde los hechos más que desde las palabras o de los discursos. Me refiero a la docencia, al deporte y a la solidaridad. Miguel Mancho ha sabido combinar estos tres conceptos con una fórmula perfecta: la actividad incansable, la imaginación desbordante, el diálogo permanente, el liderazgo de equipos, la entrega desinteresada y la humildad por bandera. Docencia, deporte y solidaridad han sido tres palabras mágicas en su vida que se convirtieron en conducta, en hecho, en frutos tangibles que evidencian que tu trabajo no era en vano, que tras de sí iba dejando un camino lleno de personas agradecidas. Un agradecimiento que hoy hacemos colectivo, oficial e institucional, porque los aquí presentes representamos a la ciudad de Badajoz
que al fin te adopta como uno más de sus hijos. Y quiero contradecirme con mis palabras del principio. No llegamos tarde, sino que hemos llegado ahora para decirte, para decirle lo que durante tantos años te han dicho tantas personas. Gracias. Tu ejemplo servirá para que las nuevas generaciones conozcan lo que es el servicio a los demás, desde el trabajo bien hecho y la generosidad sin límites. Tu biografía y el fruto de tu trabajo nos han enseñado y seguirán enseñando que el servicio a la ciudad nunca, en el servicio a la ciudad, perdón, nunca nada es suficiente y todos caben en este proyecto común que se llama Badajoz. Una palabra final, que lo relacionado con la docencia, el deporte y la solidaridad es algo que no deseo olvidar. Tu dedicación a las personas con capacidades diferentes y a su integración. Ha sido tanto lo que has hecho, lo que has emprendido, lo que has dado, lo que has enseñado respecto a las capacidades diferentes. Se han cambiado tantas cosas, se han abandonado tantos prejuicios, tantas ideas, tantas perspectivas sobre la mal llamada discapacidad, que posiblemente, sin darte cuenta y con toda seguridad, sin buscarlo como protagonista, iniciaste y has liderado una verdadera revolución en cómo la sociedad, en nuestro caso la sociedad de Badajoz, debía tratar y mirar a todas esas personas que tenían derecho a aprender, a practicar deporte, en definitiva, a ser ciudadanos como los demás. Sin duda, fuiste uno de los precursores de esa actitud por la cual Badajoz tuvo la suerte de recibir el galardón del Premio Reina Sofía de Accesibilidad Universal. Ha sido, más que nada, querido Miguel, un líder en derechos y en igualdad. Y por eso hoy deseamos mostrarte que mereces la honra y el aplauso de una ciudad que nunca podrá pagar tu servicio a ella. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra nuestro querido hijo adoptivo de la ciudad, don Miguel Mancho Denis. Buenos días, queridos amigos. La verdad que el alcalde me lo ha puesto difícil y espero salir de este invento como pueda. Como me enseñaron mis padres, que de bien nacidos es ser agradecidos, quiero dar las gracias al señor alcalde y al Pleno de la Corporación por el acuerdo unánime en mi nombramiento como hijo adoptivo y por el cariño con que los representantes de los distintos grupos se han referido a mi persona en el Pleno del pasado día 25 de octubre, que lograron
emocionar a mi hija Laura y a un grupo de amigos presentes en el mismo y que posteriormente me transmitieron. Gracias, señores concejales del Ayuntamiento de Badajoz. En segundo lugar, quiero agradecer públicamente a un grupo de personas el apadrinar la propuesta que realizó en mi comida de jubilación mi buen amigo y compañero profesional, Emilio Díaz Pinés. Y si me permiten, los voy a nombrar por orden alfabético de nombres. Alberto González, doctor en Historia y cronista oficial de Badajoz. Antonio Antúnez, doctor en Psicología, licenciado en Educación Física y entrenador nacional de balonmano. Antonio Franco, director del MEIAC, del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Emilio Díaz Pinés, amigo. Feliciano Correa Gamero, doctor en Historia y cronista oficial de Jerez de los Caballeros. Gerardo Cabanillas, expresidente del Club de Mideva. Guillermo Kurz, director del Museo Arqueológico de Badajoz. Juancho Pérez, subcampeón olímpico de balonmano en Atlanta 96. Manuel Martínez Mediero, autor teatral y medalla de Extremadura. Miguel Torres, amigo y compañero. Nuria Cabanillas, campeona olímpica en gimnasia rítmica en Atlanta 96. Pedro del Pino, jefe de servicio de la Consejería de Educación y profesor en la actualidad del Instituto Zurbarán. Y por último, Pedro Galán Izquierdo, mi amigo y compadre, este último ya fallecido, que junto con Emilio Díaz Pinés, autor de la propuesta, fue quien más luchó por conseguirlo y seguro que desde el cielo hoy Pedro nos estará sonriendo. Llegué a Badajoz en tren la noche del 14 de septiembre de 71, con un contrato de un año y ya llevo 47 en Badajoz y en ningún momento me he sentido extraño. Para una generación he sido el canario, o Miguel el canario, siempre dicho con cariño y con respeto, como cuando organizamos la Copa del Rey de baloncesto en el 82, inaugurando el pabellón Entre Puentes, hoy conocido como Juancho Pérez, y en la que Enrique García Calderón, en la reseña del Hoy, felicitaba por la organización a Pepe Hueso, dicho así textualmente en la primera página del Hoy, Pepe Hueso, Julio Yuste, José Pulido, Ángel Bejarano, alias el Marqués de Robert, Vicente Pérez y el Canario. Creo que sobran las palabras. Y del cúmulo de actividades deportivas que he organizado, 60 de ellas se han celebrado en la ciudad de Badajoz, como una muestra de gratitud y cariño a la misma y a los pacenses que con tanto cariño me habéis acogido. Dos objetivos me he marcado en cada una de ellas: dar a conocer la ciudad de Badajoz y a su gente, y prestigiar la capacidad organizadora y organizativa de los pacenses. En un curso de formación, de los muchos que me ha gustado ir a aprender, me enseñaron que un buen gestor es aquel que es capaz de captar a gente más inteligente que él y ponerla al servicio del proyecto. Este pensamiento es el que me ha llevado a coordinar con éxito numerosos eventos deportivos en los que nos hemos embarcado. O yo he embarcado a mucha gente. Ya que contando con personas con la valía y capacidad tales como Miguel Torres, Emilio Díaz Pinés, padre e hijo, José Manuel Barainca, Juan Gutiérrez, Manolo Mayorga Jr., Mila Galán, Mari Carmen Acenjo, funcionaria de este ayuntamiento, Pedro Montero, recientemente fallecido, Lalo y Nuria Cabanilla, Francis Flores, Manolo Lozano, Juan Francisco Zamora, José Luis Martínez, que solía decir, no os juntéis mucho con el canario, que os lía y os pone a trabajar. Entre broma y en serio, algo había de eso. José Luis Villares, recientemente fallecido, el subteniente Cano y el coronel Madera, por citar algunos de los que más veces me han acompañado en los diversos eventos deportivos, y comprenderán que con esta gente es muy fácil organizar competiciones. Mirlos blancos, que diría nuestro querido Pablo Augusto Sánchez Ibáñez. Y dentro del colectivo de voluntarios hablaría de los alumnos del Colegio San Pedro Alcántara, liderados por don Juan Gutiérrez, el Guti, que debe andar por ahí, del Colegio Juventud con Pedro Montero, como hemos dicho, recientemente fallecido, del ciclo del TAFAD, del Zurbarán,
liderados por Ketty del Rosal, de los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, de los voluntarios olímpicos extremeños, de los militares de la Brigada Mecanizada de Extremadura 11 o de los grupos de internos de las prisiones de Cáceres II y Badajoz, que, como decía mi padre, con buenos mimbres seguro que se hacen buenos cestos. De las actividades más difíciles que me ha tocado organizar, junto con las convivencias anuales de los GEDES, por su complejidad y duración, han sido sin duda el Campeonato de Europa de Natación para Personas con Discapacidad, en las que no cabía pleiva y había que programar hasta lo imprevisto, con más de 550 nadadores de 42 países de Europa y con una duración de 10 días. En este campeonato participaron alrededor de 180 voluntarios, donde más del 60% de los pacenses voluntarios eran bilingües y tuvimos intérpretes de ruso, rumano, alemán, sueco, además de inglés, francés, italiano y portugués, coordinados por un comité de 12 personas responsables de las distintas áreas, igualmente voluntarios. Y además, estos 500 nadadores de Europa se sentían como en su casa. Durante mi vida laboral ha habido varias etapas, entre ellas la docente. He trabajado en todos los niveles de la enseñanza, en primaria, colaborando como maestro emérito en el Colegio de Juventud con 4 unidades de párvulos, haciendo una experiencia de educación psicomotriz. En formación profesional, primero en la Escuela Sindical y posteriormente en el IES Zurbarán. Y en la universidad, en la Escuela de Magisterio, en la actualidad Facultad de Educación. Y de forma no reglada en el Centro Penitenciario de Badajoz. Me metía en cada charco con Miguel Torres, que me lo tuve que apañar para que me acompañase. Dimos y aprendimos mucho de los internos de la prisión, formando parte de un programa pionero en España de reinserción social que lideraba Máximo Trigo, educador de la prisión. Como anécdota de mi paso por la prisión, he de decir que casi me cargo a mi buen amigo y maestro Manolo Mayorga, porque una de las tardes que iba a la prisión, llamó a casa, se puso mi hijo Miguel Ángel, el mayor, tendría unos 13 años, y preguntó: Miguel Ángel, ¿y tu padre dónde está? Y dice: mi padre está en la cárcel. ¿Se pueden ustedes imaginar el soponcio que se llevó el bueno de Manolo? Claro, cuando se repuso, llamó a mi mujer y a mi mujer le contó que íbamos 3 tardes a la semana, pero que solíamos volver para cenar. Compaginando con la docencia, estuve haciendo gestión deportiva, trabajando para el deporte escolar extremeño, poniendo en marcha una instalación que nunca se llegó a estrenar y la pusimos por cabezonería, que fue el Estadio Juventud, y posteriormente estuve también gestionando el pabellón Entre Puentes, este de forma altruista, con la Federación Pacense de Baloncesto, pabellón Entre Puentes, que hoy es Juancho Pérez. En el 82, después de participar en un albergue para minusválidos de Encantarío, que lo organizó mi amigo el Miguelete, Miguel Torres, y lo subvencionó el Instituto de la Juventud, fundamos el Club Mideva, junto con José Luis Villares, Pedro Galán, Víctor Garrido, Manolo Terrone, Tony Macarro y el cura Carlos, con un objetivo inicial, la integración social de las personas con discapacidad, y que hoy en día es un buque insignia del deporte extremeño y que pasea el nombre de Badajoz por toda España y toda Europa, donde recientemente se ha clasificado como campeón de Europa. Y según mis cuentas, han pasado por este club más de 120 deportistas extremeños, logrando todo su inclusión social y muchos su inclusión laboral. Voluntarios Olímpicos Barcelona 92 fue un programa en el que nos implicamos con alma, vida y corazón, con un colectivo maravilloso y comprometido de 350 jóvenes de toda Extremadura, a los que conocí personalmente, y de ellos 50 participaron en los Juegos Olímpicos y 15 en los Paralímpicos de Barcelona. En este programa de 4 años de duración fue reconocido por el COP92 como el mejor programa de formación de voluntarios de comunidades autónomas, seguido por Asturias y Murcia, con las que hicimos varios intercambios. He tenido la ocasión de colaborar en uno de los aciertos culturales y sociales más relevantes de Extremadura, y estos han sido los GEDES, de los que me siento orgulloso de haber trabajado activamente en su desarrollo, coordinándolos durante 21 años. Los GEDES han supuesto el derecho a la práctica deportiva de personas con discapacidad
y a su conocimiento, aceptación y respeto por parte de la sociedad extremeña, siendo la única comunidad de España que lo tiene reglado por decreto, con presupuesto propio y al mismo nivel que los JUDES. Dos premios nacionales del deporte y una medalla de Extremadura lo avalan. Y después de realizar esta serie de cosas, en mis ratos libres, me he dedicado a colaborar con diversas asociaciones y grupos altruistas. Por citar algunos, indicaremos el Club del Caminante, creado y liderado durante muchos años por Manolo Mayorga, con José Luis Villares, maestro atípico donde los haya, apoyándoles en sus operaciones pirañas por España, Portugal y Egipto, ayudándoles en el montaje de acampadas con sus alumnos en Portopeña, o siendo vocal de la Peña Flamenca de Badajoz, un canario que no tiene idea de folclore, y vocal de la, por ayudar y colaborar con José Luis Villares como presidente. Con Pedro Montero, otro maestro sin igual, ayudándole en las distintas ediciones de las 12 horas del balonmano del Colegio Juventud y colaborando en el montaje de acampada en el Parque de Tres Arroyos con sus alumnos cuando se permitía la acampada libre. Con Luis Vilela Gamiño, también fallecido, un gallego de pro, afincado en Badajoz, ya fallecido, colaborando en la creación de la Asociación de la Casa de Galicia, siendo socio fundador y miembro de su junta directiva, o con Antonio Manzano, colaborando en la creación de la controvertida pero necesaria Asociación de Amigos de Badajoz, de la que fui socio fundador, secretario y en la actualidad socio de número. Y para dar los últimos toques, quiero dedicar, si me lo permiten, este nombramiento, en primer lugar, a mis padres, a Alejandro Mancho, palentino, guardia civil y autodidacta, y a mi madre, María Jesús Denis, nacida en Aruca, Gran Canaria, maestra, quienes se desvivieron por la educación de sus 5 hijos y contribuyeron a forjar mi carácter y mi preocupación por los demás, especialmente por los más desfavorecidos. Y para finalizar, quiero hacer público mi profundo y eterno agradecimiento a mi esposa Juani y a mis 4 hijos, Miguel Ángel, Beatriz, Álvaro y Laura, que me han permitido participar en todas estas experiencias y vivencias, sin cuya generosidad y complicidad, sin duda alguna, no las hubiera podido realizar. Y hoy no estaría recibiendo este nombramiento de hijo adoptivo y resaltar que mi esposa y mis hijos son los auténticos artífices del mismo. Muchas gracias, Badajoz. Muchas gracias, amigos pacenses, por vuestra amistad y vuestra generosidad. Y termino con un viva Badajoz y viva su gente. Pues, sin más, agradecer la presencia de todos a este entrañable acto en el cual hemos declarado, te hemos adoptado a ti y a tu familia, no solo a ti. Agradecer la presencia, como no, de las autoridades que con su presencia, valga la redundancia, nos han ayudado a que el acto sea todavía más importante, a Meucaro Veredor de la Nuestra Señora de Elbas, el jefe superior de policía, el coronel jefe de la zona de la Guardia Civil, el jefe regional de operaciones, el teniente coronel responsable de la base aérea, el coronel jefe de la brigada, del regimiento Saboya, si no recuerdo mal, mi querido superintendente, teniente coronel, mi querida cronista honoraria de la ciudad, mi querida María Dolores, querido cronista tuya titular, no honorario, querido Alberto, y muy especialmente a tu mujer, a tu familia, algún nieto, me imagino, que veo por ahí, y especialmente a todos los amigos que han querido acompañarte en un día importante para la ciudad. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión.